Quando il bambino era bambino, non sapeva d'essere un bambino. Per lui tutto aveva un'anima e tutte le anime erano tutt'uno. Teach me to dance. Will you? Dance? Did you say dance? Crederai, ma tutto quello che c'è a questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi quel sasso lì, per esempio. Quale? Questo, uno qualunque. Beh, anche questo serve a qualcosa, anche questo sassetto. Perché se questo è inutile, allora è inutile tutto. Anche le stelle. Endlich ahnen, statt immer alles zu wissen. Ach und oh und ah und weh sagen können. Oder endlich zu spüren, wie es ist, unter dem Tisch die Schuhe auszuziehen und die Zehen auszustrecken, barfuß, so. Bienvenidos a todos. Welcome everybody. Benvenuti a tutti. Estamos aquí en la segunda clase de la Universidad del Sentido. We are here in the second lecture of the University of Sense. Siamo riuniti nella seconda lezione dell'Università del Senso. Les damos solamente algunas indicaciones antes de empezar, que van a poder encontrar también en el chat del Zoom, por si después tienen alguna duda. We are giving you just some brief indications right now to use this space before starting, and you will find them also in the chat of the Zoom in case you have any doubts after that. Vi lasciamo solamente alcune indicazioni per usare questo spazio prima di iniziare, e le potete trovare anche nella chat del Zoom se poi avete qualche dubbio. La clase se tendrá en español, como la anterior para los que participaron, y para todos aquellos que los deseen, tenemos habilitados unos canales de traducción simultánea que ya están activos, y para activar el audio solamente tienen que hacer clic en el botón, en el iconito que ven en la barra de abajo del mundo, y ahí seleccionar el idioma que quieran. The lecture will be held in Spanish, but for all those who wish, we have three simultaneous translation channels enabled. You can activate the audio you want by choosing the icon on the bottom of your screen with the world as a symbol. La lezione, come l'altra volta, sarà tenuta in spagnolo, però per tutti quelli
che richiedono traduzione. Abbiamo tre canali attivi per la traduzione. E la nostra traduttrice in italiano, come già sapete per quelli che siete stati l'altra volta, è sulla lingua russa, perché Zoom ancora non ci permette di definire l'italiano, ma noi abbiamo la nostra traduttrice attiva lì. Quindi basta che facciate clic sull'icona che appare nella parte bassa del vostro schermo, che rappresenta un mondo. E lì selezionate per l'italiano, per favore, la lingua russa. Grazie. Después de la intervención de Hugo, de la oratoria de Hugo, tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Para todos aquellos que quieran ir haciendo preguntas mientras estamos en la clase, pueden usar el iconito de preguntas y respuestas y escribirlas ahí. Y cuando termine, y vamos a dar espacio al momento de preguntas, levantar la mano con el iconito de la mano levantada y así los hacemos pasar para que la puedan hacer en vivo. We will have some time at the end of the lesson to make some questions. Meanwhile, during the lesson, you can ask your question by writing them in the question and answer space. You can find that at the bottom of your screen. And then at the end of the lesson, we will have some time to answer live with Hugo, and you only have to raise your hands here in the Zoom so we can bring you to the live session to make the questions to our professor. Alla fine della lezione avremo uno spazio di domande e risposte. Se mentre la lezione va avanti desiderate fare la vostra domanda, basta che la scriviate nell'icona che dice domanda e risposta nella parte bassa del vostro schermo. E alla fine della lezione selezioneremo alcune delle domande e basta che alziate la mano con l'opzione che vi dà Zoom di alzare la mano e vi porteremo nella parte live per poterla fare direttamente al professore. Benvenuti di nuovo, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. En instantes comenzamos las clases. Welcome everybody, we are about to start. Thank you for being us, for being with us today. Thank you. Queridos hermanos y hermanas de escuelas, hoy, luego de todos estos años compartiendo, la pregunta que nos funda, es una gran alegría poder llamarlos comunidad. Aún recuerdo el origen. Escolas nació de una crisis, pero no alzó los puños para pelearse con la cultura y tampoco bajó los brazos para resignarse. Salió a escuchar el corazón de los jóvenes, a cultivar la realidad nueva. Tres imágenes de este camino me vienen al corazón. El loco de la Estrada, Fellini. El llamado de Mateo, del Caravaggio. Y el idiota de Dostoyevsky. El sentido, el llamado y la belleza. La educación escucha o no educa. La educación crea cultura o no educa. La educación nos enseña a celebrar o no educa. Y de este modo fue creciendo escuelas, escuchando, creando y celebrando la vida. Hasta ayer tenía muy claro quién era. Hasta ayer. Ayer me di cuenta que voy naciendo a diario. La energía del ser humano es ser
mágico, ser lindo, ser único. E é importante sentir que somos gostados, que somos amados. Io mi sento libera, mi sento viva e mi sento come non mi sono mai sentita in 18 anni che ho. I'm not afraid of your differences over me, because I am of you and you are of me. Let's create art, let's dive into the dreams, to build a culture immune of ridicule. Let's dissolve tradition, races, spectacles, thoughts, colors and religion. So we do next, expect a human. Io ho fatto questo, ho ricercato quella scatola, l'ho voluta aprire per poter far vedere a tutti quello che alla fine sono, quello che alla fine provo. I used to think that to be a child was to be foolish or naive, but Skolas has taught me that to be a child, to open your eyes to beauty, is to see the full breadth of the world. Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Skolas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido. Alumnos de todas las realidades, lenguas y creencias, porque nadie queda afuera cuando aquello que se enseña no es una cosa. La vida. Uno enseña y el otro aprende. Pero no aprende del que enseña, aprende de lo enseñado. Enseñado, sin embargo, nunca es algo, al menos nunca algo como lo entendemos. Enseñado jamás podrá saberse. Pero si de un misterio se trata, y acertaba Gabriela Mistral pensando que educar es una tarea sagrada, entonces, no será esta una ciencia, sino quizás un arte. Y el enseñante, un artista. El responsable de atrapar lo inatrapable, arroparlo en señas y ofrecerlo a los demás. Impidiendo que los caminos se cierren y llamándonos nuevamente a lo abierto. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Ocho Señas de Skolas. Ocho señas que señalan el camino de regreso de la palabra al soplo que la evoca, y desde allí al asombro, a ese instante sin aliento en que vivir es otra vez por vez primera. Y de la boca abierta nacerá otro aliento, y con este, una palabra nueva, un nuevo mundo. Como en el cine, en el teatro o en el aula, diferentes edades, lenguas y realidades se reúnen hoy a escuchar. Cada cual desde su pantalla, la segunda seña de este ciclo, titulada ¿Quién está ahí? Por nuestro enseñante Hugo Mujica. Gracias por regresar, Hugo querido. Te escuchamos. Hola. Quiero, para empezar, leer un pequeño texto. Henri Amiel, un curioso personaje que cuando murió encontraron algo así como 20.000 páginas de un diario que llevaba. Parte de ellos se editó. Cava en ti una parte para el misterio. No te labres por entero con el arado de la razón, sino que deja en tu corazón un rinconcito, un barbecho para las semillas que traigan los vientos. Prepara en tu alma un lugar para el huésped inesperado y un altar para el dios desconocido.
El título, ¿Quién está ahí?, se me ocurrió cuando me preguntaron qué título me salió. Son las primeras palabras que se dicen en Hamlet, la obra que es algo así como la Gioconda del teatro, la quintesencia. Pero estaba antes esa pregunta. El mito de la creación judeo-cristiano dice que cuando la primera vez que Dios camina por la tierra, va a buscar a Adán, y la primera vez que habla, fuera de mandar y ordenar que aparezcan las cosas, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Después Grecia, o paralelamente, va a escribir en el frontón del templo: hombre, conócete a ti mismo. Y después, por orden, vendría Hamlet. O sea, la pregunta religiosa, la pregunta filosófica, la pregunta artística, es siempre ¿quiénes somos? Religiosamente hay que contar qué está haciendo uno, cuál es el lugar de la vida. En Grecia hay que saberse a uno mismo quién es uno, y en Hamlet hay que dar una respuesta. En realidad podríamos decir que somos o estamos atravesados por una pregunta que se responde ¿cómo? Encarnándola. Somos las respuestas que fuimos dando a través de las preguntas que nos fueron llegando en la vida. Preguntas explícitas o preguntas que son el interrogar de determinadas cosas, el encuentro con lo desconocido, el lugar para lo inesperado. Podríamos decir que ser persona es dar cuenta de uno mismo. En antropología filosófica, hay una categoría que se llama la diferencia antropológica. Antropos es hombre y el pensar, el logos sobre eso, sobre lo que somos. La diferencia antropológica está basada en nuestra diferencia con el animal. El animal está contenido, protegido por su naturaleza. Él y la naturaleza son uno. No hay una confrontación. El animal pertenece y perfecto. En vez, en el hombre hay una disonancia. En el hombre está lo que se llama esa diferencia. ¿Qué implica eso? Es que nosotros no estamos contenidos por la naturaleza. Somos parte naturaleza, pero hay una parte que no coincide. Nosotros somos como, de alguna forma, una fisura. No sabemos si es desde siempre, porque desde siempre no tenemos registro, pero sí hubo un momento, sin duda, que fue una fisura, la más grande que dio la humanidad o el animal. Fue el momento que nos paramos en dos patas. Y ahí quedamos, yo diría, desapoyados. Empezamos a perder el sostén, la seguridad que daban las cuatro patas. Perdimos ese apoyo parcialmente, porque podemos decir dos patas se apoyan, pero ganamos la dimensión de lo abierto. Somos constantemente el tener que sostener ese equilibrio entre la naturaleza y la cultura. La cultura es lo que nosotros creamos para ser un puente en eso que nos falta como naturaleza. Esa carencia, que no estamos nunca agotados en lo que ya es, eso que se puede ver como carencia, como necesidad, es lo que es la libertad. La libertad es que siempre hay una fisura desde la cual crear.
desde la cual generar aquello que sentimos que no tenemos. Una fisura que hay que cultivar, no hay que taponar. Es nuestra fuente, es nuestra creación. Ser o no ser, para seguir con Hamlet, that's the point. Ese es el punto. O sea, nosotros tenemos ese monólogo como ser o no ser, esa es la cuestión. Hay tres escritos y el escrito primero es, ese es el punto. ¿De qué se trata? Y se trata de ser o no ser. Se trata de optar. Hay una opción que pareciera que podemos ser sin haberlo decidido. No. El planteo es que hay que decidirse. Hamlet, curiosamente, es la indecisión. Él nunca se decide a recobrar la corona. Shakespeare dice que nuestra cultura es una cultura que no termina de decidir. Si no obstante, está atravesado por ese mandato, por esa decisión. Hay dos formas entonces de encarar esta posibilidad, la de ser o no ser. Podríamos llamarla una forma auténtica y una forma inauténtica de vivir. Lo primero que podemos pensar sobre nosotros es que nacimos arrojados. O sea, de repente estábamos en una historia que ya había empezado, en una situación que no habíamos elegido, y desde ahí tenemos que hacer algo propio. Con todo eso ajeno, tenemos que darnos una vida propia, un proyecto, porque somos proyecto. O sea, no somos algo acabado, somos algo que tiene que proyectarse. Somos tiempo, somos temporalidad. Somos absolutamente posibilidad. Nuestros ojos, liberados de estar mirando a la Tierra, ven siempre más lejos que donde alcanza la mano. O sea, hay siempre ese desfasaje entre el proyecto y la realización. Eso que parece de nuevo una carencia es la riqueza de que la vida es insaciable. Somos posibilidad. Y por alguna razón inexplicable, que no nos es dado comprenderla, todas las filosofías, todas las religiones, todos los mitos plantean que nacimos alienados. O sea, hay una problemática irresuelta que la podemos mitificar con que el demonio que vino en la serpiente, que es nuestro karma de una vida anterior, pero el planteo sería cuál fue la primera vida que yo estaba pagando, una vida que no viví, etc. Siempre hay como algo que nos cierra y es que trata de explicar por qué en el origen estamos separados del sentido. Por qué el origen fue un destierro y no un brotar de la tierra. Eso hace que la vida que se nos da, la vida que yo diría que nos sale naturalmente, es la vida inauténtica. O sea, en vez de hablar y darle la dimensión del diálogo, del encuentro, de la significación que tiene cada palabra, de su dimensión creativa, su dimensión poética, charlamos, ¿no? Sin preguntarnos por qué, abrimos la boca y decimos, hay un murmullo constante de nada. En vez de salir al encuentro de lo naciente de la vida, o de tomar dos o tres planteos y decir, esto es lo que a mí me importa en la vida y lo que voy a tratar de pensar, resolver y sobre todo ahondar, no, estamos llevados por un afán no de saber, sino de curiosidad. Vamos de una cosa a la otra
sin nunca ahondar en nada. En vez de querer saber realmente lo que pasa, lo que nos importa son las novedades que nos traen. Basta ver cualquier informativo, basta en medio de esta pandemia ver que hay, y dicho por grandes personajes, 20 opiniones sobre lo mismo, una opinión constante de lo inmediato, no un pensamiento reflexivo. Ya han salido libros sobre algo que empezó hace unos meses. O sea, no está la distancia de la posibilidad que lo que pasa signifique encontrar el sentido y después transmitirlo. Hay una inmediatez de novedades, de una explosión de palabras. Y en medio de todo eso, de alguna forma, no hay nada. Pero en el medio de todo eso, subyaciendo todo eso, hay un reclamo nuestro, porque aún durmiendo estamos vivos y aún no enfrentando la vida nos enfrenta. Dentro de nosotros mismos hay una pulsión. ¿Pulsión por qué? La pulsión por ser. La semilla tiene una pulsión por la luz y se rompe, se parte y sale. Bueno, nosotros llevamos adentro una pulsión, un mandato, una angustia. Nuestras entrañas quieren conocer la luz, quieren nacer. Somos seres en nacimiento, no en haber ya nacido. Hay formas anímicas que son las primeras en las cuales se manifiesta esta necesidad de nacer. Porque lo primero es encontrarse en el medio de lo que estamos todos y charlar con todos, curiosear, mirar, comprar revistas. Bueno, lo que menos falta es distracciones para escanear. En el medio de todo eso llega también como avisos. Podríamos pensar, ¿qué es eso de que en el fondo me aburro? Y es precisamente para tapar ese aburrimiento que constantemente tengo que estar generando novedades, generando distracciones. El aburrimiento, esa especie de bostezo en el tiempo, es que el tiempo no pase, ¿no? ¿Por qué me aburro? Porque el tiempo no pasa. Tengo que llenarlo y lo lleno, pero a veces se hace tedioso. Y hay todavía como una vuelta de rosca más. Es cuando realmente llega la angustia. La angustia se anuncia en el aburrimiento, en el hecho de que ¿cómo empiezo a sentirme yo en la vida? Empiezo a sentir la inhospitalidad de la vida, que la vida no me contiene, que la vida me asfixia o ya directamente que la vida me angustia. Sentir la angustia es sentir estrechez, sentir la angustura, sentir que aquello que vivo ya no me está dispensando vida. Es sentir, por un lado, una sed de ser y por otro, un hastío con lo que estoy siendo. La angustia es, en primer lugar, ante lo que me rodea, que ya, como dije, ya no me encanta, ya no me seduce. La escenografía del mundo empieza a mostrarme que es cartón pintado. No en comparación a ningún más allá. Yo estoy aquí y es aquí donde se empieza a amarillar lo que algún momento fue una luz y un esplendor. Y la otra gran angustia, que es la angustia de todas las angustias, es que me voy a morir.
Vivimos en un momento, en esta pandemia, donde la gran pareciera ser una novedad y en realidad la angustia y la desazón que nos produce lo que está pasando es que vino la muerte a mostrarnos cara a cara que a todos nos va a pasar eso, aunque no nos pase ahora. Podemos ser un Lázaro, no morir y vivir un rato más, pero solamente un rato. El hecho es que la angustia hay que enfrentarla si uno quiere ir más allá. Pero hemos inventado todo lo que dije antes. Hemos inventado la curiosidad, el charlar, la movilización, todo eso que es el gran invento que podríamos llamar la cotidianidad, que está hecha para hacernos olvidar que somos pasajeros, que vamos a morir, que en el fondo de nosotros está esa distancia, esa diferencia, esa nada, que todo eso que genera angustia, a través de la angustia, si uno logra dar el salto, que no lo da uno, lo da la pulsión esta por ser a pesar de nosotros y todo lo que hacemos para no angustiarnos, para no encarar que la vida pide algo más de nosotros, que pide que la creamos, que creamos de crear la vida única que somos. Cuando damos ese paso, entonces de nuevo, lo que era carencia y diferencia se vuelve libertad. Lo que era darse cuenta que la escenografía de la vida en la cual yo estaba no era mía, no era el reflejo de mí, sino lo que yo había recibido, entonces puedo crear lo propio. Y sobre todo, ese que yo creí que sea, que era, que es mi ser uno mismo, no es mi sí mismo. El uno mismo es la gran invención de la cotidianidad. ¿Qué es el uno mismo? Es el sé, puede ser uno, puede ser sé, puede ser la gente, es un anónimo todo que no es nadie. ¿Cómo me visto? Como sé viste. ¿Cómo pienso? Y como uno piensa. O sea, hay un anónimo que nos va dictando y dentro del cual nos vamos metiendo, cómo se revela uno y cómo uno se revela. Depende de la clase social que sea, se revela diferente. Si tengo plata, me voy al bolsón. Si no tengo plata, me voy a otro lado, ¿no? Pero el planteo está es eso. Está siempre ya ofrecida la forma de ser. Esa forma de ser es el uno. Ese uno no me permite el sí mismo. Soy un uno mismo. La angustia termina por última instancia, por derrubiar, por disolver esa seguridad que yo tenía, que se apoyaba en la de todos, que era nadie, que era de ser uno como uno debe ser. Suponemos que en la angustia empezamos a dejar de escuchar al uno y empezamos a escuchar al uno mismo. Algo nos llama desde ningún lugar. Así como la angustia no es angustia de algo. Eso es lo más angustiante, que uno no la puede explicar, porque no es angustia por un problema, es angustia por la vida, ¿no? Cuando uno dice, pasó la angustia, ¿y qué pasó? Nada. Bueno, esa nada es lo que estaba reclamando y avisando que todo era esa nada, que había que hacer otra cosa, pero propia. Podríamos llamarlo eso a la voz de la conciencia. La voz de la conciencia para nosotros tiene una connotación inmediata moral, ¿no? La conciencia es la que me dice si estoy haciendo mal o bien, si peco o no peco, como quieran ponerla. Pero no, acá hablo de otra cosa.
por empezar, que es una voz que no dice nada, una voz que no se deja escuchar, pero no obstante se da a sentir, se da a comprender. ¿Y a qué llama la conciencia? Llama a despertar. ¿Qué pide la conciencia? Pide vivir. ¿Qué podríamos simplificar de aquello que nos, a lo que nos conmina el aburrimiento, la angustia, y ahora ya lo llama la conciencia misma, a lo más propio de nosotros, que es, yo lo diría, el poder ser? Nosotros somos la posibilidad de ser, siempre, nunca llegamos a ser. Entonces, la voz de la conciencia es como el sí mismo reclamándole al uno mismo que se retire. O sea, soy yo mismo pidiéndome ayuda, pidiendo poder ser, y para eso tengo que deconstruir a ese uno social, epocal, cada época tiene diferentes mandatos, tengo que deconstruir eso. O sea, yo me llamo a mí mismo pidiendo rescatarme. ¿Qué dice la conciencia? No dice nada. ¿A qué llama la conciencia concretamente? A nada. O sea, de nuevo, no hay nada ya hecho. Si realmente voy a ser creativo, si realmente voy a generar una vida única, cada instante es la decisión. Hay una, ahora me viene a la cabeza, una, un cuento, como quieran llamarlo, en la tradición talmúdica, que dice que en un instante Dios creó millones de ángeles, para que cada instante tenga un ángel. Ese ángel, durante ese instante, canta la gloria de Dios frente al altar de Dios y después desaparece. Cada instante tiene su gloria y cada vida es ese instante. Cada uno tiene que llevarla, la vida, a que la vida acontezca, ¿no? Como la conciencia no dice nada, se trata de escuchar nada, de hacer silencio. Silencio, escuchar, y las cosas pasan, porque las cosas siempre vienen. Pero hay algo más en todo este planteo. Está lo que llamamos la decisión. Uno tiene que decidir. Uno tiene que dar el sí. Nietzsche fantásticamente lo llamaba el amor fati, amor al destino. Sea como sea la vida, yo le tengo que decir que sí para que sea de otra forma. ¿Se acuerdan el camello, el león y el niño? El niño es el inocente decir sí, va a decir Nietzsche. En la iglesia está el bautismo, del cual en general no fuimos testigos porque nos bautizó la comunidad, nuestros padres. Pero después hay otro sacramento que se llama la confirmación. O sea, yo tengo que, en algún momento tengo que decir que sí a lo que ya me pasó, ¿no? Yo en algún momento tengo que apropiarme de todas esas decisiones que fueron tomadas por, en nombre mío, pero no por mí. Por empezar, mandarme al colegio, con lo cual ya salí formateado con todo lo social armado de acuerdo a las necesidades temporales de esa sociedad. Amor fati. Agustín, San Agustín, dice una frase bellísima. Por todo lo que fue, gracias. A todo lo que será, amén. Hay que hacer una decisión
un consentimiento. Yo diría, hay un momento en que uno se sienta con la vida. Uno o varios momentos, pero pocos. La mira cara a cara y la escupe o la besa. No es un cálculo, no es ni precisamente por ni a pesar de. Es como la vida es, no como yo quisiera. Cuando acepto las cosas como son, es cuando puedo abrazarlas y los dos ser otra cosa que lo que ya somos. Estar en estado de resuelto, de decisión, es empezar a vivir abierto. De nuevo, el gran problema de la decisión es la postergación, el procrastinar, esa rara palabra, que implica eso de que siempre estamos delegando, siempre puede ser después, incluso el morirnos. A nadie se le ocurre que puede ser ya. Siempre puede ser porque como le pasa a los otros, es obvio que me puede pasar a mí. Y me va a pasar, pero después. Ahora no voy a pensar. Y si no pienso en eso, la vida no se vuelve radical. Se vuelve como todo puede ser después. Sin esta decisión se vive. En la Biblia dice que la tierra prometida mana leche y miel. O sea, todos podemos vivir con la leche, con eso alcanza. Pero la miel es el plus, es la dulzura, es la celebración, es la alegría, es eso otro que cada instante, cada ángel, cada uno de nosotros en cada vida tiene que crear, tiene que poder. ¿Cómo se decide uno día a día y constantemente? Sosteniendo esa diferencia, nunca agotándose en lo que ya es. O sea, los grandes creadores, Kafka, ¿qué hizo Kafka? Traer de nuevo las grandes preguntas y en el medio de la costumbre de la vida poder desenmascararla y mostrarla que todavía eso no era el fondo de todo, que eso era lo que estaba taponando ese fondo. O sea, un gran creador es un creador de las preguntas de siempre, pero que las hace de nuevo y las da a entender. Bueno, una gran vida es la vida que sostiene el temblor casi a contranatura de tener que estar parado en dos patas, hacer un equilibrio, pero pagar el precio con eso de tener los ojos en lo abierto y la distancia como lugar a cultivar. Por eso en la última instancia de nosotros mismos podría decir que somos ese no ser. Somos deudores de lo que podemos llegar a ser. Pero eso no es como un castigo, ¿no? Que hay que pagar por ser deudor, sino que es el hecho de que nosotros nunca terminamos de ser y que siempre estamos empezando de nuevo a ser. Sostener ese lugar sin llenarlo, sin mentirnos, sin ilusionarnos, sufriéndolo, celebrándolo, pero nunca, por así decirlo, cosificándolo, eso es la gran dimensión de la existencia. Cómo sostener que el manantial mane y no conformarse con el charco de la inmediatez que forma. Esta decisión del poder ser que hablaba antes, ahora podemos decir que la decisión es poder ser siendo deudor. O sea, poder ser sabiendo que constantemente tenemos de nuevo que crear. Tenemos que sostener el vacío, tenemos que sostener la diferencia antropológica,
O sea, tenemos que saber que no hay identidades, hay solamente diferencias. Y que la riqueza es la diferencia y no la identidad. Ayer hablaba con una radio y me decían algo así como si ya había hecho una síntesis de lo que estaba pasando. Dije, no, yo prefiero las diferencias, y es más, cuanto más contradicciones encuentro en mí, más rico me siento, ¿no? Entonces, sostener este inacabamiento es pensar que quizás lo inacabado sea más rico que lo terminado. Lo terminado es lo cerrado. Lo inacabado es siempre la promesa de poder ser más. Permanecer abierto es permanecer con un camino adelante. No sé qué se hace, pero una de las notas que mandé, que me pidieron, era sobre una, creo, que era una fábula también sobre el mito de cuidado. Ezequiel, ¿podés decir que sí, si era eso? Sí, dice que sí. Entonces algunos lo tendrán. Es una fábula del siglo V antes de Cristo. Y dice que viene cuidado, cura, es el nombre de una, en realidad es femenino, es una mujer que se llama cura, que es la diosa del cuidado, que va a agarrar barro, porque no sé, todo el mundo siempre, todos los mitos de creación en general es que nos hicieron de la tierra, obviamente, la tierra es lo maternal, de ahí salimos y ahí volveremos. Entonces hace un muñeco y somos nosotros. Sobre eso sopla uno de los dioses, nacemos, entonces viene la problemática de cómo nos van a llamar. Entonces Saturno, que es el dios del tiempo, es el que toma las decisiones, ¿no? El tiempo va decidiendo. Y dice, bueno, como salió del humus, que es la palabra para tierra, lo llamaremos humano o hombre, humano, hombre. Júpiter es el que sople del espíritu, entonces dice, bueno, mientras ya que el cuerpo es de la tierra, cuando muera la tierra recuperará su cuerpo. Como fue animado por el soplo de Júpiter, de Júpiter, cuando él muera, su soplo, su espíritu irá a Júpiter. Y mientras esté en la tierra, como lo hizo cuidado, el cuidado será lo que es su ser. O sea, nosotros tenemos que cuidar por ser. No podemos darlo por descontado. Porque lo descontado por nosotros es, yo diría, el ir cristalizando, repitiendo, cosificando. O sea, la vida requiere un constante cuidado de nosotros mismos. ¿De qué tenemos que cuidar la vida? De que esté viva. La vida, yo diría que por sí necesita un impulso. El impulso lo somos, pero hay que convocarlo, hay que encarnarlo, hay que llamarlo. La estructura fundamental nuestra, entonces lo último, hace rato que estoy diciendo lo último, es el cuidado. Vivimos en un mundo y tenemos que cuidar el mundo porque nosotros somos el mundo, no estamos en el mundo. Nosotros nunca, ni un instante, no estuvimos en el mundo. El primer latido ya fue dentro de una mujer, de una madre. Siempre estuvimos ya insertos en otros, con otros. Entonces, cuidarnos no es cuidarme a mí, es cuidar mi ser constantemente en relación, mi ser constantemente en acción. Hablamos de, empecé a hablar de el conocerse a uno mismo. Narciso,
quiso conocerse a sí mismo y se ahogó en su propia imagen. Tiresias es el gran vidente en todas las tragedias griegas, ¿no? Es el más famoso, es el que le hace ver la verdad a Edipo, aparece junto a Dioniso y aparece también junto a Narciso. Y le dice a la madre de Narciso, cuando nace Narciso, él va a vivir si no quiere conocerse demasiado. Entonces, por ahí, acá el planteo es como que hay una medida en cuanto me cuido, en cuanto me conozco, ¿no? Y es la medida en que yo no soy para mí. Cuando la conciencia habla, en la voz de la conciencia, tiene una estrategia muy interesante. No le habla al uno mismo. Porque, ¿cuál sería la problemática de pedirle al uno mismo que cree, que tenga conciencia, que viva? Que el uno mismo va a tomar eso desde la charlatanería. Entonces lo va a armar una problemática existencial. O lo va a tomar desde el uno espiritual, que podría ser la New Age. Entonces lo va a hacer como uno mismo. Lo va a hacer un conocimiento de sí mismo, pero para sí, para el uno mismo que es. La conciencia no habla. Y como el uno mismo no escucha, nadie le dirige la palabra y se va disolviendo. El conocimiento de uno, a última instancia, es el olvido de uno mismo. Es el empezar a vivir, no podría decir sin pensar, además de que trabajo de pensador, pero sí pensando con relación a la realidad y no con la reflexión de la reflexión en el sentido de despejar lo de afuera conmigo y rumiarlo. Más bien es esta espontaneidad de poder nombrar dejando ser a lo que es, escuchando y volverlo a decir. Por eso el conocimiento último ante el otro y ante la realidad es el dejar ser, es la reverencia. ¿Por qué? Por lo que comencé con la lectura. Porque en realidad todo es un misterio. Nosotros somos apenas lo que llamamos mundo, que quiere decir lo que ya comprendimos, en el medio de un infinito astral, del cual somos, creo que ni siquiera llegamos a ser un puntito. Somos un ratito en la constelación de los millones de miles de millones de años que nadie sabe qué. La vida de uno, un suspiro, el instante de ese ángel. Y en el medio de eso, entonces tenemos que empezar a tener, en realidad yo diría, con naturalidad con el no saber. Saber que ese pedacito iluminado está rodeado por un infinito de oscuridad. Y no llamarlo oscuridad, querer resolverlo y meternos en el otro para escarbar lo que es. Sino llamar a todo eso que no se comprende, misterio. Y misterio es, así es la definición de la palabra, lo que se dice con la boca cerrada. O sea, no hay nada que decir, pero sí escuchar. Ahora voy a escuchar las preguntas de ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con una de Julián de Marcos, desde Portugal. ¿Realmente atrás de la explosión de palabras de la inmediatez no hay nada? ¿O aplica a los libros únicamente?
¿No puede salir vida de la inmediatez? Sí, de la inmediatez sale vida, pero la palabra inmediatez quiere decir que no esté mediatizada por nada, precisamente. Y todo este que yo llamo como el susurro de un palabrerío que no está diciendo nada, está sirviendo como telaraña, o si quieren como web, para volver a eso, que no me permite escuchar la verdadera expresividad de la realidad, porque está colonizada por el discurso sobre la realidad. Entonces, precisamente, lo que estoy hablando es de quitar todo eso para poder tener una inmediatez, lo menos mediada posible por la simbolización o por la charlatanería. Tenemos a Débora, Débora Nakache. Mi pregunta es si esa pregunta de dónde estamos, quién es el sí mismo, es siempre una pregunta a un individuo o hay algo en el horizonte de lo común. Si puede haber, si esa libertad puede tener que encarnarse vinculada a una comunidad. Creo que lo dije casi al final, cuando dije que desde el primer latido de mi corazón estaba dentro de un cuerpo. Y ahí dije que todo, no hay un acto privado. Todo lo que hacemos es un gesto. Cada uno tira como una piedrita en el agua y de ahí salen todas las resonancias. No es ni siquiera algo que explícitamente me tengo que plantear. No puedo no ser todo lo que es. Cada uno es el flujo y reflujo de todos los demás. Lo que no estoy de acuerdo es cuando normalmente y siempre un discurso se vuelve como aquel que supuestamente es el único discurso de la vinculación, ¿no? Diríamos, por ejemplo, hoy en día diríamos, está la famosa frase, todo es política. Fenómeno, todo es política dentro de la política. Yo soy teólogo y podría decir, todo es el plan de Dios, no hay por el plan de Dios. Y el biólogo me diría, no, todo es el ADN. O sea, cada uno dentro de un círculo explica la totalidad desde esa perspectiva. Pero como solamente el poder, o sea, el micrófono para anunciarlo, tiene en cada época diferente, o sea, en el medioevo no existía poder decir todo es política, porque al rey lo había puesto Dios, entonces era todo teología, etcétera, ¿no? Yo estoy en contra de esos discursos monoexpresivos que solamente desde ese lugar yo tengo vinculación con el todo. Hay algo mucho anterior que es la vinculación con todos, es que tenemos la misma vida. Todos respiramos el mismo aire para sostenernos todos en la existencia. Desde ahí, arriba se vienen las complicaciones, pero a lo que yo me refiero es algo ontológico. Por ser, yo estoy siendo el ser, que es el ser de todo. Hugo, tenemos aquí con nosotros a Santiago Osorio. Hugo, mi pregunta es, ¿cómo lo que usted decía, conocerse a sí mismo, cómo lo podemos relacionar, como dice Aristóteles, que somos alma, cuerpo y razón? Yo me correría de Aristóteles. Creo que ahora nos resultaría difícil tener esas separaciones. O sea, mi alma, por empezar, no existe si no es dentro, en mi carne. Sin mi carne sería nada. Y sin el alma yo no estaría animado. Digo, no, no. O sea, yo me corro, o sea, yo y desde hace tiempo, de esa idea antigua que era la división, ¿no? Como que estaba el alma por un lado, después la gran problemática, cómo se unía el cuerpo y el alma. Yo para mí soy un ser en existencia, y mi existencia implica en cada cosa la totalidad de aquello que ya soy.
no me puedo entender a mí mismo por separado. O sea, no existe de nuevo un alma que no tenga un cuerpo, porque si no el alma no habría nada que pensar, porque el alma es un hueco de lo posible. Entonces digo, no entro en ese mundo de los niveles, de las instancias, de la esencia y el accidente, etcétera, etcétera. Digo, voy para algo más, yo diría algo más carnal. Yo soy un cuerpo sintiente, si querés definirlo. O soy un pensamiento sintiente. Pero bueno, ese pensamiento nace de un cuerpo. Entonces no entro en esa disecación de partes, con el perdón de Aristóteles. Gracias, Hugo. Tenemos otra pregunta. Está aquí Eloísa. A ver si... Buenos días. Muchas gracias por darme el turno. ¿Me escuchan? Perfectamente. Sí, perfecto. Muchas gracias, Hugo. Mi pregunta sería dirigida a... Hablamos de una parte que me llamó mucho la atención, llenar un manantial y no ser un charco. Este manantial, cuando lo mantenemos día a día ante esta escena que tenemos hoy, como la pandemia, se convierte en un manantial de llenar todos los días. ¿Se llega a agotar acaso? ¿Cómo es el equilibrio de mantener un manantial constante con una lucha que estamos viviendo de todo bombardeo de noticias, de todo, intentando rescatar nuestro renacer? Esa sería mi pregunta. Gracias. Vale. El manantial mana por sí mismo. Lo que nosotros tenemos que hacer, en todo caso, es lo que vos señalás, sacar las noticias. Digo, okay. Para seguir con tu ejemplo. El manantial mana, digo, la vida vive. Nosotros no tenemos que respirar conscientemente. O sea, el cuerpo es vivo. Bueno, lo nuestro es mantener que eso mane, ¿no? Que no se vuelva un charco. Pero bueno, ahí entra lo que es la decisión. La decisión no es solamente que en un momento existencial de la problemática de mi vida, ¿sí?, yo voy a tomar la gran decisión. La decisión es desenchufar, ¿no? Es apagar el móvil, es no dejarse arrastrar por los mandatos, por el uno. La decisión es el constante. Así como brota constantemente, constantemente hay que sacar, como todas las mañanas, si uno tiene una pileta de natación, hay que sacar las hojas, o el que medita todos los días, lo único que está haciendo es barrer la cabeza del polvo de lo ya muerto del día anterior, y con eso poder tener una atención abierta. Digo, siempre estamos en relación. Entonces, bueno, es el decidirse por el cuidado, que es precisamente eso. Hugo, tenemos a María Luisa. María Luisa, le vamos a pedir de activar la cámara y el micrófono. Ahora sí, ecco. Io ringrazio Ugo per la sua lezione, ma ho una domanda interessante. Se noi dobbiamo educarci, credo, secondo il suo messaggio, alla decisione, cioè alla scelta per l'autenticità, per diventare persone autentiche, ma questa scelta in cui mi sembra lei fa insistere con la libertà, come la coniughiamo con la responsabilità? Perché la mia libertà potrebbe essere contraria alla tua libertà. E quindi noi ci educhiamo a decidere, a scegliere ogni minuto della nostra vita, ma la responsabilità da dove la collochiamo? Da dove viene? Okay. Capisco. Claro? Grazie. Yo hablo de una libertad, lo mismo que decía antes de la ontología, ¿no? Una libertad que es la de todos, ¿no? Una libertad que es anterior al para qué de esa libertad. Es la libertad de
Después viene la libertad para. ¿Qué hago yo con esa libertad? Yo hablo de la libertad, a última instancia, como el sentido último de la existencia. Para mí, el sentido último de la vida es que somos libres. Ese es nuestro vértigo, eso es nuestra angustia, y eso es nuestra posibilidad de crear la vida propia. ¿Qué creo con la vida propia? Creo sentido para mi vida. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Crear posibilidades. Ahora, después viene qué hago yo con esa libertad, en el conjunto de las libertades de los otros. Pero yo estoy hablando, o sea, ser responsable, si realmente, éticamente, existe algo así como responsabilidad, mi libertad va a tender a eso. Yo voy a entender mi libertad no como coacción, sino como liberar. Si yo experimento que lo más profundo de mí, podría decir que mi gozo es ser libre, es lo que voy a querer para otros. O no, pero entonces ya entra en el conflicto de que en realidad mi libertad no es libertad, es necesidad, ¿no? Pero pensemos, en el Génesis se plantea algo loquísimo, en el Génesis, en el mito judío-cristiano, que hay nada y Dios crea. O sea que aparece la libertad incondicionada de algo que hace que todo sea. Bueno, ese es el misterio de la libertad. Desde ahí podemos ser. Ahora, de nuevo, si realmente el ser es el ser de todos, yo voy a cuidar tanto la libertad del otro porque va a ser mi propia libertad como mi propia libertad. Después vienen todos los conflictos, pero vienen los conflictos en un mundo que no es un mundo de personas libres. Es un mundo de personas necesitadas que no han encontrado, no hemos encontrado todavía esa forma. Y posiblemente sea así siempre el mundo, porque si volvemos al mito, la pregunta sería si alguna vez Caín va a dejar de matar a Abel. Por ahora no. Pero bueno, tampoco por ahora la libertad ni es lo que más entendemos como profundidad, y tampoco es lo que ofrece la sociedad. La sociedad en general ofrece la posibilidad de un amo mejor que la anterior, pero no la libertad de ser libre. Hugo, tenemos a Emmanuel from Haiti. Emmanuel, the microphone. Good morning, all. I'm Emmanuel. I'm from AD. I go starting to say thank you at Hugo for this great and wonderful conference. My question is the next. Can we really know and understand who we are? Can we really know and understand who we are? Thank you. No entendí la pregunta. ¿Vos we really podemos, creo que dijo, podemos realmente saber quiénes somos? Ah. Can we really know who we are? Creo que fue esa la pregunta. Ok. That's the question. No podemos saber quiénes somos, porque nunca somos acabados. Yo creo que lo último que, o sea, en el instante de la muerte, por ahí podemos sentir que somos una totalidad. Pero nosotros lo que podemos ser es, de nuevo, el cuidado es comprensión de nosotros también, el ir conociéndonos. Pero nosotros nos conocemos siempre atrás de lo que ya somos, ¿no? Digo, es como en la creatividad, cuando uno escribe algo, para usar la literatura, lo que está haciendo es entendiendo lo que va diciendo, pero no lo sabía antes de decirlo, ¿no? Y la vida, nosotros nos vamos comprendiendo a aquel que ya fue actuando. Entonces, de alguna forma, siempre vamos un paso atrás, o como decía en la imagen que usé, las manos siempre están más cortos que la mirada, pero la mirada es la que va decidiendo y tomando posibilidades y desplegándose.
Entonces nosotros somos el sedimento. La comprensión nuestra es el sedimento del que estamos siendo. Nosotros leemos la huella por donde caminamos. No conocemos el caminar, por así decirlo. Tenemos a Cándida. Bienvenida, Cándida. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Ahí me escuchan? Hola. Sí, sí. Muchas gracias. Hola, Hugo. Hola. Gracias, primero. Quería preguntarte, cuando vos hablabas de... cuando tomamos la decisión de salir del charco y acercarnos más hacia el manantial y hacia quiénes somos en realidad, a nuestro sí mismo, ¿cómo hacemos para no abrumarnos con tanta libertad? ¿Y cuál debería ser el motor central en nuestra toma de decisiones frente a tantas posibilidades? O si te abrumas por tanta libertad, sí, la libertad es un vértigo. Digo, casi todos nuestros sistemas están hechos para no tener que decidir, ¿no? Digo, hay hasta seguro de vida, como que podría asegurarte la vida, pero te da la tranquilidad que cuando te morís todo va a seguir igual. ¿Qué sé yo? Los viajes se volvieron turismo, lo que era el viaje, que era el encuentro con lo diferente, se volvió turismo para asegurarte que nada va a cambiar, que vas a poder hablar inglés en todos lados y comer la misma McDonald's. Digo, todo es un sistema para sentirte y que no hace falta mover nada, por lo tanto no hace falta decidir. Y las decisiones que tomamos en la vida generalmente son en función de no tener que tomar nuevas decisiones. Las dos cosas tienen su pro y su contra. Ser libre trae vértigo, pero yo diría que es mejor vivir en ese vértigo que bajo la lápida de la seguridad, que es una vida segura, pero no vivida. ¿Y cómo? No hay cómo. Digo, precisamente la libertad es lo que decía del origen del mundo. Es lo inexplicable. Es desde donde podés hacer todo. Por lo tanto, no hay forma de definirlo ni de clasificarlo. La libertad es la posibilidad. Y la posibilidad es siempre superior a la realidad. La realidad no es más aquello que una vez fue posible y después se volvió real. Pero todo eso es como un grano en el medio del desierto de lo posible. Por eso, precisamente vos me estás preguntando por tu libertad para que yo te diga cómo tomar la decisión. Ahí en la libertad estamos solos. Gracias a esa soledad podemos estar con todos. Tenemos a Alan desde México. Hola. Te vemos pero no te escuchamos, Alan. Ahí está. ¿Me escucho? Bueno. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, me siento muy, inspirado, creo yo. Pero conforme a lo que voy escuchando y demás cosas que se dieron en la señal pasada, y ahora que se habla mucho del charco, como que muchas veces busco entender una perspectiva filosófica sobre una realidad tangible en mi día a día, en lo que salgo y veo a través del autobús, en mi familia, en mis amigos, ¿no? Y muchas veces, bueno, a mí se me complica como ver el charco o este charco del que se habla en mi día a día, cuando me levanto de la cama, cuando salgo, ¿dónde puedo ver ese charco y cómo puedo salir de ese charco? No sé, digo, cuando me siento en la educación, lo veo más. Cuando veo que hay una educación que nos orilla a algo muy definido, a que, bueno, tú cuando estudias algo es porque tienes que entrar a un campo laboral, porque tienes que hacer muchas cosas ya predefinidas. Yo lo entiendo mucho eso como el charco. ¿Y cómo podemos salir de ese charco? ¿O qué pasa ahí? No sé, me siento muy confundido en eso. Veo que pegó mucho la imagen del charco, porque la repiten. Sí, el charco es todo lo que ves. Si vos decís que no saliste del charco, es que estás viendo el charco. Ahora, si vos te lo preguntás, quiere decir que también hay una fuera del charco. De alguna forma... lo estás viendo como charco, implica que ese charco no es todo lo que es.
Sí, la educación es domesticación. La educación es la oficialización del charco. Ahora, el cómo, bueno, está eso, ¿no? Eso que estás sintiendo vos y que yo nombré como la inhospitabilidad. Vos estás sintiendo que de alguna forma no encontrás el espacio para manar o el espacio para desplegarte. Bueno, eso te va avisando y se trata de volverse sensible a las señas que nos va haciendo la existencia, los reclamos que nos hacen. A vos te hace sentir el charco como inautenticidad. Bueno, es todo eso lo que quizás te lleve a la angustia, te lleve a la decisión, después te lleve al cuidado, etc., ¿no? Pero digo, es el camino de la vida, pero de nuevo es momento a momento, ¿no? Digo, no pactar con, bueno, es el charco, pero ahora estoy apurado, o es el charco, pero tengo que comer. Bueno, es el charco y quiero el charco o no quiero el charco, to be or not to be, es la decisión. Tenemos a Carmen también. Carmen, te pedimos si puedes activar la cámara y el micrófono, te escuchamos. Carmen Rosales. ¿Me veis? ¿Bien? Sí, sí. Buenas tardes, Hugo. Muchísimas gracias por tu intervención, ¿no? Para mí un poco compleja, ¿eh? Porque son contenidos muy densos, ¿no? Y de mucha introspección. Me quedo con una frase pero porque no la he entendido bien, ¿vale? Entonces, la pregunta es, a ver si la puedo... Es decir, conocerse a uno mismo es importante, pero tiene una medida, ¿no? Hablando del conocimiento de uno mismo, pero en cierta medida... Porque en cuanto todo se centra en nosotros, acabamos en él, como acabó el mito, ¿no? Pero, ¿cuál es la medida? Porque yo creo que es una primera fase, es conocernos a nosotros mismos, y una segunda fase, darte al otro, ¿no? Creo, no sé, ¿va por ahí la cuestión que ha planteado? Sí, entiendo. Primero es que no hay medida. O sea, todos están pidiendo como medidas, como están pidiendo la ley, ¿no? Y acá estamos hablando de la libertad. Y hablamos del cuidado, la decisión, todas cosas que se conjugan tiempo, que no es una decisión puntual, no es una medida, bueno, hasta acá soy yo mismo, desde acá me tengo que empezar a dar. No hay un sí mismo que no se dé. Si realmente es el sí mismo. Como yo dije, termina el verdadero conocimiento de uno mismo, termina en el olvido de uno, porque uno reconoce que uno es todos y todos es uno. Entonces no hay forma de que yo les diga, les dé medidas. La única medida es la desmesura, última instancia. Las medidas son formas de tantear y poner puentes o inventar la línea recta. Pero la verdadera medida es el salto. Si uno lo da, desde ahí entiende. Antes de eso, como no entiende, pide seguridades de nuevo, pide de nuevo la ley, pide que yo les diga lo que tienen que hacer. Pero va por otro lado, ¿no? Va por el tanteo y va de nuevo, porque muchos de esos planteos, como yo o tú, etcétera, cuando uno llega a determinada decisión o dónde empieza el charco y termina, también desaparece esa problemática, porque esa problemática, como le decía nuestro amigo el mexicano, esa problemática es al menos que estás viendo que hay un charco. Entonces, en parte estás fuera del charco. Si estás fuera del charco, ese afuera trae toda otra historia. Por ahí, desde ese afuera vas a saber quién es el otro. Mientras que mientras todavía estás adentro tuyo, con el conocimiento propio, el otro es como un otro. Lo que se rompe en todo esto es la división entre yo, en sujeto y objeto. El mundo deja de ser una cosa fuera de mí para ser una cosa a la cual yo me abro y eso abierto se abre en mí, y el otro deja de ser un otro para ser mi semejante. Hola,
Hola. Estoy muy emocionada por escuchar a Hugo. Tengo una pregunta sobre el misterio, que el misterio nos pone punto en boca. Sobre la angustia de la pequeñez, de nuestra pequeñez en tanta oscuridad y cómo soportarlo, y si siempre será con angustia o si habrá otro modo. No, la angustia no es por nuestra pequeñez, en todo caso es por nuestra arrogancia de creer que tenemos que ser otra cosa que sea pequeñez. Digo, como decía, basta un ángel es para un instante, y si realmente lo vivís completamente, llenaste la existencia. Digo, un vaso así lleno es lo mismo que un vaso así grande lleno. El hecho es llenar lo que uno es, no que sea uno grande o pequeñez, ¿no? No, sí, después de la angustia, la decisión, el cuidado, viene, si querés, lo que yo llamaría, en esto siguiendo las enseñanzas de Heidegger, la serenidad. Viene el lugar donde, o sea, en la tradición mística era, se diferenciaba la vía purgativa, la iluminativa y la unitiva. La purgativa vendría a ser la angustia, todo eso que tenemos que deconstruir de nosotros, esa alienación que tenemos que disolver. Bueno, cuando pasamos por toda esa deconstrucción, entonces empezamos en otra comprensión, que sería la iluminativa, en el sentido que empezamos a comprender desde otro lugar de eso que yo llamé el uno. Empezamos a entender desde nosotros mismos. Y la vía unitiva es esto que yo digo, que se termina el sujeto y el objeto. Uno empieza a ser uno en la existencia. O sea, la mayoría de nuestros problemas son problemas inexistentes, que lo hacemos nosotros. Yo siempre digo que los pobres tienen problemas y la clase media y los ricos tienen conflicto. Nosotros tenemos conflictos existenciales, esto y lo otro. No, no hay problema. O hay un solo problema, que es resolver la existencia. Pero de nuevo, muchas de esas preguntas es lo mismo que yo decía, que la voz de la conciencia no le habla al uno. ¿Por qué? Porque el uno puede estar toda la vida, le encanta la complicación y le encanta el planteo y le encanta los entresijos filosóficos que hay que resolver, porque sigue siendo una forma de estar ocupado con uno mismo, ¿no? Entonces, acá el planteo sería el otro. Cuando estás en el otro lugar, ese lugar, para darle un temple anímico, es la serenidad y es la reverencia ante el misterio. Tenemos a Lady de Colombia, que también levantó la mano. Le vamos a pedir a Lady si puede activar la cámara y el micrófono y escuchamos su pregunta. Mi pregunta era que por qué es tan difícil siempre respondernos quiénes somos. O sea, porque siempre es constantemente difícil preguntarnos o respondernos eso nosotros mismos. Porque es la gran pregunta. Porque, para empezar, no estamos preguntando por algo que está deviniendo y cambiando constantemente. Y segundo, estamos preguntándonos desde menos que lo que somos, porque nosotros somos mucho más que la comprensión, que es la que se pone en función de tratar de comprender. Entonces es como una tarea que nos desborda. Y ese desborde es que nunca terminamos de ser, porque siempre, de nuevo, estamos siendo las posibilidades de ser, y que no las conocemos hasta el momento que le estamos planteando. Cuando nosotros hablamos de conocernos, siempre estábamos hablando de lo que ya fuimos. Pero mientras estamos planteándonos al que fuimos, ya estamos siendo lo nuevo que devenimos y lo nuevo hacia lo que nos proyectamos. Entonces es una pregunta inacabable, pero no obstante es la que va dando narración y posibilidad de comprensión a los pasos que vamos dando.
pero que sea difícil también puede ser, es un elogio. Digo, sería bastante triste que fuera una pavada preguntarnos por nosotros mismos. Que mi pregunta viene un poco relacionada a este tema de la dificultad y es si quienes decidamos enfrentar esa angustia y por más que alcancemos a degustar un poco de esa miel, podemos esperar que nuestro ratito acá, ese ratito que somos, tenga un sufrimiento bastante más elevado que quienes decidan quizás no enfrentar esa angustia. No, yo creo que es al revés. Creo que esa palabra que usan como difícil es la dignidad de lo que afrontamos. Como dije recién, sería muy triste que la vida de uno se pueda definir, o sea, ponerle fin y ya pensar que uno la entendió. Sería de alguna forma que se murió ya, ¿no? Yo creo que la dificultad es mucho mayor el que no enfrenta la angustia, etcétera, etcétera. Nosotros no nos percatamos de la carga que es nuestra cotidianidad. Lo que pasa es que como estamos metidos en el chapoteo de ese charco, llamamos eso vivir. Pero realmente es muy dura la vida cotidiana. No solo por sus dificultades, sino también por las elecciones que hicimos de determinada forma de comprender la vida. Vulgarmente hablando, podríamos decir, en un sistema de producción y consumo en el cual invertimos casi la totalidad de nuestro tiempo. Esa vida es muy dura, aunque no nos percatemos. Lo que yo llamé la inhospitabilidad de la existencia. Y la dureza de la angustia, etcétera, yo diría que tiene una dureza de dignidad. Yo, que viví varios años en el campo, es curioso que lo único que extraño de cuando trabajaba en el campo, etcétera, era que cuando me iba a dormir tenía el cansancio en el cuerpo. Y ahora, como ciudadano del mundo, lo tengo en la cabeza, ¿no? Digo, bueno, eso es muy duro. Y la angustia, tampoco uno puede angustiarse para, porque ya se está haciendo uno dueño. La angustia te suelta, ¿no? No te permite hacer cálculo. Bueno, yo me angustio, entonces después voy a estar mejor, o esto o el otro. No, la angustia no hay otra cosa que lo que dije. Una angustia por nada. Pero de nuevo, difícil no es una mala palabra, es una dignidad. Cotidianamente hemos estado escuchando de que muchos buscamos respuesta a quién soy, para qué soy, por qué soy y quién seré en el futuro. Pero mi pregunta sería, ¿qué pasaría si perdiéramos el deseo de las respuestas de para qué y el por qué de la vida? ¿Qué pasaría si perdiéramos ese deseo de buscar respuestas? Eso es un muy alto grado de realización, diría yo. Es muy curioso, yo soy un estudioso de Heidegger, que Heidegger, que empieza diciendo que lo único, o sea, su única estrella en la vida es la pregunta del sentido del ser. Y después en los últimos escritos, ya no tan lejos de cuando va a morir, que es una teatralización de tres personajes que están caminando por un camino, qué sé yo, llega un momento que dicen que no hay que hacer las preguntas, que incluso las preguntas son agresivas hacia la vida, ¿no? O sea, hay un momento donde uno deja, yo diría que hay un momento que aparece otra dimensión que yo llamaría que es la entrega, ¿no? Donde en realidad no le pedís razonamientos a la vida ni a vos mismo, sino que entras en lo que yo llamé la fase unitiva, en la cual empieza una relación más amorosa con la existencia, porque el pensar siempre es un conflicto, o sea, el pensar es un defecto. Nosotros ahora estamos hablando y yo no estoy pensando en mi Mac. Ahora, si se me corta, ahí me pongo a pensar en mi Mac. Bueno, cuando nosotros vivimos
vivimos, no pensamos. Mientras realmente no vivimos, hacemos preguntas. Mientras realmente no somos lo que somos, nos preguntamos quiénes somos. Pero ese camino hay que atravesarlo. Quizás a través de saber que no habrá respuesta, uno empieza a escuchar y se da cuenta que tampoco había necesidad de saberse. Pero te digo, eso es al final. Hola, buenos días. Hola. Oiga, super duda. Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Mi pregunta es respecto a... He estado leyendo bastante a Bauman. No, perdón. Es otro autor que habla respecto a la socialización. Entonces, si tú hablas acerca de la deconstrucción del ser humano, o sea, ideal. Estoy escuchando cortado. ¿Vos escuchás bien, Ezequiel? Ah, no, se te escucha cortado. ¿Puedo hablar más como lento? ¿Cómo? ¿Puedo hablar más lento? ¿Lo puedes seguir? Trata. Sí, okay. Trata de ir al punto y lento. Okay. ¿El ser humano realmente se puede deconstruir a pesar de que la sociedad lo jala a lo que era? ¿El ser humano realmente se puede deconstruir a pesar de que la sociedad le impone? Sí, está bien. Lo codifique todo el tiempo. Sí, absolutamente. Va, absolutamente no. Digo, pero podés vivir... O sea, la libertad tenés que rescatarla. O sea, la libertad es la libertad de estar liberándote. O sea, no es que de una vez te deconstruís y quedaste desnuda. No, digo, todos los días tenés que desnudarte, así como cuando vas a dormir. Digo, es un trabajo, es una constante, así como la sociedad de alguna forma tiene como trabajo y constante intentar codificarte y darte mandatos de cómo tenés que ser o quién tenés que ser. Lucha es una palabra un poco fuerte, pero es una conquista cotidiana de tomar tus decisiones y no las decisiones tomadas para vos. Nunca se termina, pero bueno, es así. Nunca se termina, pero vamos terminando. La hiciste fácil, ¿eh? La hiciste fácil. No, queríamos, antes de terminar, como hicimos la vez pasada, y como hacemos siempre como escolas, inspirados también en mucho de lo que se fue hablando, creemos que lo que nos va pasando en la vida, si nosotros no tenemos un rato quizás de silencio, quizás de soledad, es decir, de intimidad con eso que va pasando, quizás eso pasa de largo y nunca nos atraviesa. Y si nos atraviesa, no tenemos la posibilidad de ponerle una palabra. Por eso queríamos, antes de terminar, vivir un qué te pa. Para aquellos que no estuvieron la clase pasada, les contamos de nuevo. Hay mucho que se dijo hoy, y a nosotros lo que nos importa es no qué se dijo, sino qué nos pasó con eso que se dijo. Así como hay muchas veces que vivimos haciendo muchas cosas, pero no siempre nos detenemos a pensar qué nos pasó con eso que hicimos. Por eso los invitamos a todos en este momento a cliquear ahí abajo en la barra, en el chat, tienen un link que los va a llevar a una especie de muro, una especie de pizarra, donde van a poder escribir. Vamos a poner una música tranquila y les vamos a pedir durante 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, que se tomen un tiempo para contarnos no lo que se dijo y no lo que opinan de lo que se dijo, sino más bien lo que les pasó a ustedes con eso que se dijo. No la información, sino la pasión. Así que, ¿cómo fueron atravesados? Así que ahí vamos viendo el link.
Gracias, Hugo. Fue muy inspirador el encuentro. Me hizo sentir que algo se reafirma adentro. La necesidad de vivir con integridad, escuchando el llamado de adentro, y no medir tanto las consecuencias o la prudencia. Mucha gratitud. Las preguntas o dudas realmente no solo me enseñan a obtener una respuesta, me ayudan a conocerme. Abrazo mi impermanencia y celebro la no pregunta. Ser, observar, ser testigo, contemplarme en un todo. Lo que sentí fue quizás desasosiego, porque todo lo que se dice parece que apunta a algo muy alto, pero al mismo tiempo se revela como algo sin sentido que reside en el pasado. Y la verdad no me da mucha esperanza. No le veo color a lo que se dice. Apertura. Soñarme abierto y sin culpa de ser. Perder un poco el temor al misterio. Termino por comprender que he pasado gran parte de mi vida sin vivir, por estar pensando. Y me gusta. Un despertar en la belleza de la constante pregunta en la libertad del ser. Sentir. Sentir que puedes cambiar la vida con tus decisiones. Sentir que cada día puede ser
alguien diferente, para bien o para mal, sentir que tomar ese pequeño camino podría llevarte muy lejos, y que nada puede detenerte porque todo está en uno mismo. Siento la libertad de tomar mis propias decisiones y llegar lejos. Siento alegría dentro de mí. Del otro lado del charco, la vida de los demás es parte de mí. Ese mí depende del mundo en el que vivo en mi presente, sobre mi pasado y que vendrá del futuro. Somos el mundo donde ese instante de años en los que vivimos nos hace ser uno. Sentir, sentir para vivir. Logré encontrarme en las palabras de Hugo, encontré ese sentido entre mis ideas y pensamientos, en aquellas frases y opiniones que nos brindó, y que en resumidas cuentas me llevó a una conclusión. Seré lo que tenga que ser y espero nunca poder decir quién soy. Para poder siempre seguir pensando y explorando esas infinitas posibilidades, para seguir viviendo. Bueno, Hugo, hay muchos que se siguen escribiendo, hay muchos que tepa, y queremos contarle a todos los que fueron parte de esto que vamos a estar enviándoles un PDF con la suma de todos. Es difícil leer cuando las palabras van pasando rápido, pero queremos hacerlo y queremos enviárselos, porque de nuevo, creemos que lo más importante de estas señas, de estas clases, de estas reuniones, de estos encuentros, de esta escucha, no es tanto lo que se dijo, sino más bien eso que nos va pasando mientras lo escuchamos. Y seguramente eso que nos fue pasando también siga tomando formas, quizás pase el tiempo y alguna palabra resuene, alguna imagen como la del charco nos vuelva a pasar por la cabeza o por el cuerpo. Así que lo más importante creemos que tiene que ver con eso. No es un pensamiento para acumular, no es un conocimiento para tener, sino más bien un lugar desde donde volver a entrar en contacto con el sentido y volver a repensarnos para sentirnos cada día más responsables, más vivos. Así que, querido Hugo, muchas gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Y gracias a todos por ser parte, por acompañarnos. Y nos vemos dentro de dos viernes, cuando aparezca nuestra tercera seña. Si les parece, nos gustaría despedirnos nuevamente con la canción de Zorba, la música de Zorba el griego, hermoso libro de Kazantzakis, y hermosa película también, para todo aquel que quizás no se anime todavía al libro. Y leyendo los que tepa, vamos a poner los que tepa, vamos a poner la música para despedirnos. Muchas gracias a todos y hasta dentro de dos viernes.